Lo primero es decirle a los señores de YouTube que yo siempre pido a todas las personas que ven mis vídeos que se tomen todo lo que digo como ciencia ficción. Y dicho esto, voy a comenzar a hablaros de ciencia ficción. En este vídeo voy a intentar que puedas darte cuenta de en qué estás prestando tu atención, a qué cosas, para poder sanar la ansiedad y el miedo. Y para que puedas empezar a recibir lo que quieres, para que puedas recibir la abundancia que mereces, la abundancia que todos los seres merecemos por el solo hecho de existir y tener vida. Ahora te voy a hacer unas preguntas y dejaré unos segundos entre una y otra para que puedas darte cuenta y analizar tu respuesta. Y después en los comentarios, si tú quieres, puedes contarme, puedes decirme cómo actúas a diario, porque nosotros hacemos investigaciones científicas y saber el estado mental de las personas nos viene muy bien para hacer avances en la salud, en las emociones y en el desarrollo espiritual. El primer tema del que te quiero preguntar es: cuando tú te das un baño, cuando te bañas o te duchas, ¿en qué piensas? Durante tu ducha, ¿piensas en el desayuno? ¿Piensas en lo que vas a comer para cenar? ¿En qué piensas mientras te bañas o mientras te das una ducha? Cuando estás aseando tu cuerpo con un baño o con una ducha, ¿no sientes el agua mojando tu cuerpo? ¿Sientes acaso la sensación del agua en tu piel y notas el tacto de todo lo que te haces mientras te bañas? Porque si piensas en otras cosas, no sientes el agua mojando tu cuerpo. El segundo tema que te quiero preguntar es: cuando desayunas, cuando tú estás tomando el desayuno, ¿en qué piensas? ¿Hueles el café o hueles la infusión que te tomas? ¿Hueles la comida que tienes en la mesa para comer? ¿Acaso sientes el tacto de lo que metes en tu boca? ¿Lo sientes? ¿Sientes cómo masticas? ¿Notas la sensación en tu boca, en tu garganta, de lo que te tomas? Cuando estás comiendo o cuando estás tomando algo, ¿estás consciente de los movimientos que haces con tus manos y con la comida y con tu boca? Cuando desayunas, ¿piensas en el trabajo o piensas en lo que tienes que hacer? Porque si piensas, y si tú mientras desayunas piensas en el trabajo, entonces no hueles ni sientes lo que estás tomando. El tercer tema que te quiero preguntar es el trabajo. Cuando estás trabajando, ¿piensas en cosas que tienes que hacer después o piensas en lo que tienes que decirle a alguien? Cuando estás trabajando, ¿piensas en la salida, en salir? Porque si en el trabajo estás pensando en la salida o en otras cosas, no te enfocas en tu trabajo con gratitud. Y si no sientes gratitud por el trabajo que realizas, te irán mal las cosas que son relacionadas al trabajo, te irán mal y también el dinero. El cuarto tema es también sobre la salida del trabajo. Cuando tú estás saliendo del trabajo, ¿piensas en llegar a casa? Cuando estás saliendo del trabajo, ¿vas con tu mente planeando qué haceres que te quedan pendientes?
Porque si saliendo del trabajo piensas en llegar a casa o hacer cosas, entonces no ves el paisaje de camino a tu casa, no ves detalles del trayecto que recorres. El quinto tema es sobre tu casa. Estando ya en tu casa, cuando tú estás ya en tu casa, ¿piensas en lo que harás mañana? Porque si estás en tu casa pensando en el día de mañana, no te regocijas en la paz de tu hogar. Es más, si tú estás en casa pensando en cosas de mañana, no encontrarás la paz en tu hogar. No tendrás descanso ni paz. No puedes centrarte en la seguridad de estar en tu hogar tranquilo y a salvo. No lo vas a sentir. Y eso acarrea mucho malo. Entonces, hoy no has estado presente. No has vivido el presente en cada momento. Hoy no has vivido el ahora. Sin presente no hay conciencia de ti mismo. No tienes conciencia de ti mismo. Te estás perdiendo la vida misma. Y no solo eso, sin presente alejas conseguir los objetivos que deseas. Si no te permites sentir o disfrutar del presente, no tendrás paz. Te costará hacer realidad lo que quieres y te estarás perdiendo la vida misma, esa que sucede mientras tú piensas en otras cosas. Cuando estás presente, comienzas a ver cosas por las que sientes una enorme gratitud y amor. Estar presentes no es solamente olvidar el pasado, frenar los pensamientos sobre el futuro y vivir. No, es mucho más que eso. Cuando dicen vivir el ahora, se refiere a ser conscientes en cada segundo, ser conscientes del milagro de la vida, encontrando la belleza de todo lo que nos rodea, abriendo nuestro corazón y sintiendo cada momento como un momento único, inigualable e irrepetible. Cuando logramos vivir en ese estado, la gratitud brota por sí sola, no porque lo expresamos, sino porque es un sentimiento ligado al disfrute en el sentido más elevado. Yo espero, al igual que todos vosotros, poder algún día tomar conciencia total sobre mi experiencia física. Ánclate a la vida sintiéndola. Usa tus cinco sentidos para sentir todo lo que haces en todo momento. Así eliminarás la ansiedad. Así eliminarás el miedo. Y así estarás presente con todos los beneficios que eso te aporta en la salud, en todas las áreas de tu vida y en tu conexión con tu ser, con tu parte divina espiritual. Aquí debajo en la descripción del vídeo te voy a dejar un link de un audio de frecuencias para cambiar tu frecuencia vibratoria y poder centrarte en el presente, en el ahora. También te dejaré un link de otras frecuencias constructoras de la realidad que deseas para que por fin hagas realidad todo lo que quieres en tu vida. Y ya solo me queda decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.